56 mil pesos. Pero es que es impagable. Luego tengo más de 10 años que duró sola la casa y me sigues cobrando. Es que es el drenaje, pero el drenaje es de gobierno, yo le estaba comentando, no es el agua. Sí, es que le cobran por servicio, no es malo que esté la casa sola. ¿Cuánto le están cobrando, mi amigo? 156 mil. Aquí está, 580. ¿Dónde se encuentra su propiedad? Es Reinas de la Feria 302. Rodolfo Landeros. En la Rodolfo Landeros. La firmamos de una vez, que nos firmamos. No se vale. La vamos y la presentamos. Don, ¿cuánto le está cobrando de Olea? 156.580. ¿Qué le dicen? Me dicen que me van a reconectar y ya he hecho estos convenios y nunca han ido a conectarme. Originalmente, ¿cuánto debía que se fue hasta los 156? Lo más que yo vi que debía, yo duré como... Yo sería como 10 años que no viví ahí, pero me la estuvieron cobrando 27 mil pesos, fue el último. Y yo fui a hacer un convenio y no me lo respetaron, no fueron a conectármela. Y ya van 3 veces que hago convenio y ni una vez me han ido a reconectar. ¿Y usted estaba pagando esos 27 mil? Sí. Les dije, sí se los pago, pero ¿cómo te voy a pagar algo que no tengo yo el servicio? Si tú, yo te pego a hacer un convenio y tú no vas a conectarme, ¿cómo te vuelvo a pagar? Porque me empezaron a llegar otra vez recibos. Digo, ¿cómo te pago si no tengo agua? Yo lo que estaba haciendo, estaba llevando pipas. Y me estaba, inclusive me estaba saliendo más barato. Me estaban cobrando 680 por una pipa. Inclusive de esas me sobraba lo que les daba a los vecinos. ¿Y de pronto le llega hasta con abogado y con más de 150? Ayer fue este abogado y me estaba diciendo que tenía para pagar o hacía un convenio o me cortaban desde el drenaje. Y dije, ¿cómo te voy a pagar lo del drenaje si el drenaje es de gobierno? No, es que hay una cláusula. Le dije, es que no puede ser posible que me dejes hasta sin... No tengo agua y toda otra vez no voy a tener drenaje. Y yo pagándote convenios. ¿Cuánto cuesta su casa? No tengo idea, yo pienso que 800 o un millón de pesos. Pero 150 mil es más del 10%. Por ciento, rico. Es como te voy a pagar algo que estás haciendo impagable si no tengo el agua. Sí. Digo, inclusive ahí en la esquina ya me han rompido, yo vivo en la esquina, me han rompido toda la banqueta donde pasa la gente. Como 4 o 5 veces me han roto para buscar que no me reconecte. Dije, véanle. Ahí tengo la fecha de ese, del día 20. Licenciado, ¿algún comentario que nos digas al respecto a lo que vas a hacer ahorita con esta persona que le están cobrando casi 200 mil pesos? De la feria, 300. Sí, adelante. Claro, estamos preparando la demanda precisamente para presentarla en este mismo momento porque es un abuso, es un exceso. Y definitivamente nosotros como abogados del estado de Aguascalientes, como CONCAN, como FECABA, no podemos permitir este tipo de situaciones ya en Aguascalientes. Se están enriqueciendo. Exageradamente grande. Y lo peor es que se llevan dinero a otros países. Esta empresa de Veolia tiene sus orígenes allá en Francia. Entonces seguimos viviendo en la época de la conquista, seguramente, en donde todos nuestros recursos se los está llevando los europeos. Entonces no vamos a seguirlo permitiendo. Pero no se vale la cantidad. Fíjate, nomás acabo de escuchar aquí al propietario. Proviene de la Rodolfo Landeros y lo que está pasando, lo que están haciendo, casi 200 mil pesos y sin tener agua no se vale. ¿Sí o no, cara? Exactamente. No, pues me da mucho gusto escucharlo. No te nos vayas, Teo. Vamos a continuar ahorita precisamente a presentarla. Vamos a enseñarte ahorita el sello de la presentación de la demanda. Adelante. Danos unos 15, gracias, 20 minutitos. Gracias, abogados. Saludos. Miren, mis amigos, esta es la unidad que se tiene en Aguascalientes. Los abogados están unidos en apoyo a todas las personas que tienen problemas del agua. Y ahorita, digo no ahorita, muchas personas están viniendo por los problemas del agua que tienen. Saludos a todos, si por se ven. Yo soy Teo Niño de Periódico La Voz.